compas, pues ahí está mi hotelito, ¿no? Digamos que es de lo más cómodo, que está más cómodo que el desierto, la verdad. No sé a cuánto va a bajar en la noche y no quiero estar allá en medio desierto congelándome o algo. Echando un cafecito, poniendo pilas, compa. Me voy a topar con un migra. Está escondido el canijo. A ver qué me dice el cabrón. Hay migras por todos lados aquí. En esos cabrones. Ya no miré ninguna pisada. Nada, nada, nada. Bueno, aquí está la estufita perrona. La voy a hacer aquí adentro de la troca porque está un aire. Me pongo porque vamos a echarle un poquito de aceite. Bueno, pues ya está mi comidita, miren. Chulada. No más no digas, man. Ahí ando batallando con toda la cazuela. Nomás por no haber agarrado un plato. Acabo de mirar una jabalina, mira, allá va. Mira, cabrona. Hijo de su negro, dije, ¿qué chingados es eso? Buena suerte de ese jabalí. Hijo de su madre. Acabé de chequear y es propiedad privada. No puedo entrar ahí. Ni pedo, ya está mañana. Ya se está oscureciendo ahorita, ya. Voy a ir a agarrar un hotel porque está muy cabrona la migra aquí. Parece que sí está feo en la noche. Ya amaneció. Son las 6:20 de la mañana. Ya está todo. Bueno, ya ando caminando por donde miré el jabalí ayer, pero en la propiedad pública. Es un poco atrás y a un lado. Ahorita me metí como a un estanque de agua seco y ahí está lleno de pisada de jabalí. Ya son viejas. Creo que no está bien que esté lloviendo. Se van a amontonar por ahí en unos huizaches, yo creo. Miren, ya traigo todo mojado. Voy a tener que regresarme a la troca. Es como una media hora, 40 minutos para la troca. Thank you.
algo de diversión, ya que no cazo jabalí. Agarré tres, unas ya no las encontré, pero esas tres ya las pelé y todo. Chavos, ya me pasé de lanza. Me voy a venir a tomar una foto aquí en el muro de México y Estados Unidos. A ver si no me paran ahorita los migras, porque me miro medio raro. Pero si me paran, pues ni pedo. Me paso de lanza, man. A medio desierto, miren. Y no estoy echando mentiras. Un poquito más allá adelante empieza una barda más grande, pero esta nomás la pusieron como para que no pasaran carros ya de a tiro. Y así está toda, miren, toda hasta allá, pero allá sí está una un poquillo más grande. Te aseguro que ya me traen en los binoculares y en las cámaras estos cabrones. Nomás para hacerlos batallar un poquito. La realidad, compas, aquí es donde descansan nuestros paisanos que van pasando. Miren, allá hay ropa. Aquí está como un agujero y aquí es donde descansan para poder brincar rápido para acá. En la noche más bien. La gacho, hay ropa de niño y todo. Así está. Está feo. Miren, ahí hay colchonetas donde se acuestan a dormir un ratillo. Yo nunca había estado tan cerquitas así, viendo este jale. Miren nomás. Y nomás que para allá ya no se mira el sol. Voy a pasar a México, nomás para que le den like a este pinche video. A ver si no se me dejan venir ahorita. Pero miren. Hijo de la chica. Ya estoy en México, cabrones, miren. Miren nomás. Vaya la fregada. Si miran qué pelada está. No se crean, no está tan pelada. Allá están arriba en las montañitas, echándome con los binoculares y las cámaras y todo ese pedo. No más que como miran que me vale madre. Ah, chinga, parece que ahí viene una. Sí, viene una allá. I try sometimes up there at the base of the Three Sisters, the three hills right here. This one? Yeah. Any of those mountain ranges. You'll pick up deer, javelina, that kind of stuff up through there. Coyotes. Let's say, I got the tag right now too, so I just haven't gotten out yet. The tackle for the javelina and deer for this area. I just haven't gotten out yet, so that'd be an area I'd look. So have you seen over there? Javelina? Yeah. You can get into the south side of the hills there and si me pararon, miren, allá van. No, nomás dijo que le hablaron, que había alguien ahí. Pero era buena onda, le dije que andaba en la jabalina y dijo que en el jabalí, y dijo que él también tiene la etiqueta pa' una. Pero ni me preguntó por papeles ni nada, el vato. Buena onda como quiera. Bueno, amigos, como miran, ya estoy en el pinche bosque. Subí hasta el bosque, para nada, no se miran ningunas pisadas. Nada, está todo. Miren.
lleno de donde anduvieron sacando raíces. Miren. La neta, estoy bien emocionado. No se mira así fresco. No se mira. Pero definitivamente pasaron por aquí, miren nomás. Revolvieron toda la tierra. Ahora sí me siento un poco más motivado. Miren nomás, está lleno todo por aquí. Está pero... Ya está viejo todo esto, ¿no? Pero no así, muy viejo. Puede que unos 3 días. Pero aquí hay. Ah, cómo me topo de estos venaditos. Los antílopes. Y miren lo que me topé. Parece que ahora sí ando bien, miren. Este fue atropellado, yo creo, como en la noche. Y allá está otro. Pasó un manadón, yo me imagino. Y miren, ahí van las pisadas. Y van para allá. Definitivamente voy a mirar a ver si puedo trabajar toda aquella área. Miren esta pisadita, miren. Es como del grosor de un dedo mío. Miren. Ahí está un venadote. Ahí va. Ven nomás. Mírenlo. Ay, cabrón, está bonito el canijo. A gusto. Ay, nomás, qué chulos animales. Pobrecito, tan a gusto que estaba. Cómo vive gente aquí en medio de desierto, compa. Cómo acomodan las trailas y todo. Pues buenos días, raza. Empezando el cuarto día. Ay, caray, la neta sí me siento ya. Ya se empieza a sentir como la desilusión. Aunque ayer miré esos dos. Los dos puerquillos muertos a un lado de la carretera que los habían machucado, pero como quiera yo no he visto. Acabo de mirar un caballo. Parece que nomás es uno. Bueno, yo no creo que otro cazador en YouTube ponga esto, pero yo soy real, la volví a regar. Mira nomás, encontré una, miren cómo está, toda chueca y quebrada. Fueron corriendo a madre. No puedo creer que se me pelaron.
Hijos de la chingada, corren recio. Hasta allá los estoy viendo, no traigo la cámara que acerca. Pero sí, iba uno renco, son los mismos que le tiré en la mañana. Sí, iba uno como renquito. Ya me vio el güey. Vámonos a correr. No, cabrón. Bueno, ahora es el día 6, no les voy a mentir. Dormí en la troca, aquí en el desierto. Traigo la misma ropa. No me he bañado. Esperemos y que hora sea el día. Ayer ya no grabé nada, ya no voy a hacer más videos de días, si no van a ser como 20 días. Acabé de mirar cuatro cruzando aquí la carreterita, pero era propiedad privada, ya estoy en propiedad pública. Traen unos aquí abajo, creo que son como unos cinco. Le pegué. Dale el suelo. My skin, my bones, and my skin, and 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 my bones,
pues no hay mucho que decir. La verdad, un hermoso día. He pasado mucho por estos días. Este último día, ayer estaba muy desilusionado. Y dormí en la troca me estaba fallando. Le he dado mucha carrilla, mucho trabajo a esa troca. Y estaba un poco desilusionado, mi esposa también ya quería que me fuera. Pero hasta ahorita no ha habido cosa en la vida que yo digo voy a hacer y no la haga. La última vez que vine a este desierto, dije que si volvía a venir y hasta que no me la llevara, me iba a ir para la casa. Fue lo que pasó ahora, hasta el día 6, no me imaginé la verdad que me iba a tardar tanto así. Estoy muy agradecido, la verdad, un buen puerquito. La verdad está pesado y más en esa subida que subí, ya vieron. Está pesadísimo, yo me imagino que pesa a lo menos unas 80 libras. La flecha no la encontré ya, completamente traspasó al animal. Buen tiro al corazón, se desangró inmediatamente. En la casa, acostado en la cama o trabajando, no se hacen estas memorias. Hice muchas memorias estos días, la verdad, muchas historias que contar, muchos paisajes que miré. Así es de que si tienes una chance, tú quieres meterte a esto de la cacería, pierdas tiempo, empieza. Así como yo he sido cazador desde chico con mis tíos, mi abuelo, de codorniz, animales chicos, conejo y todo. Pero como han visto, estoy empezando. Siempre ha sido mi sueño, por eso lo del canal. Voy paso a paso. Estoy aprendiendo, marcando lugares, que es lo principal. Esta área definitivamente va a ser una de las que voy a tener marcadas. Muchos ya vieron, 10, 20, erré tiros por una cosa u otra. Y bueno, así me despido. Muchísimas gracias. Ya saben, compartan si les gusta. Mi nombre es Moisés y aquí estás en el canal El Sueño de un Cazador. Hasta la próxima, amigos.